Bienvenidos un día más a mi cocina. Yo soy Loli y hoy os traigo una receta estupenda. Mirad qué plato vamos a preparar hoy. Unos riquísimos mejillones en salsa verde. Una receta fácil y deliciosa para un entrante de una comida o cena. Vais a quedar como reyes. No os perdáis la receta y quedaros hasta el final. Y si os gusta mi vídeo, os recuerdo que si me regaláis ese dedito arriba me ayudáis mucho. Y que si no estáis suscritos al canal, hacedlo porque es gratis. ¡Comenzamos! Muchos me preguntáis cómo podéis hacer para suscribiros a mi canal y cómo hacer para encontrar mis recetas en YouTube. Al final del vídeo os voy a dejar un vídeo que os explico detalladamente cómo hacerlo de una manera muy rápida y muy fácil, así que no lo perdáis. Para preparar nuestra receta vamos a necesitar mejillones. Yo voy a utilizar clochinas, estamos en temporada y este mejillón es de aquí de Valencia. Por eso se llaman de esta manera, es una variedad de mejillón que está también muy rico, pero cualquier tipo de mejillón os va a servir para esta riquísima receta. Necesitamos también cebolla, yo voy a utilizar la mitad de media cebolla porque es grande, un diente de ajo, dos pimientas de cayena o dos guindillas, harina de trigo todo uso, una cucharada, 100 ml de vino blanco, abundante perejil fresco, aceite de oliva virgen extra y sal al gusto. He puesto una olla vacía al fuego en la temperatura alta y cuando la olla ya esté bien caliente vamos a poner los mejillones y le vamos a añadir el vino. Y ahora a temperatura alta vamos a esperar hasta que los mejillones estén todos abiertos. Ya están todos los mejillones abiertos. Apagamos el fuego y los vamos a verter en el mismo recipiente donde los teníamos para luego filtrar el caldo que han soltado con el que haremos la salsa y también le quitaremos la mitad de la concha. Los dejo en la olla y con este caldo es con el que vamos a hacer la salsita. Para hacer la salsa ponemos una cazuela al fuego con un poco de aceite y cuando esté caliente vamos a saltear ligeramente el ajo picado, muy menudito. Seguidamente añadimos la media cebolla picada muy menuda, si es una cebolla muy grande con un cuarto de cebolla es suficiente. Salamos un poquito al gusto. Y vamos a pochar hasta que esté blanquita, hasta que esté transparente. El sofrito ya lo tengo listo, le voy a añadir la cucharada de harina. Es una cucharada sopera un poquito colmada. Voy a sofreír muy bien la harina para cocinarla y que no sepa crudo durante un par de minutitos. La harina ya está bien cocinada, le voy a añadir las dos guindillas o pimientas de cayena sin partir, porque no quiero que pique demasiado, simplemente que esté un poquito alegre. Si queréis que esté más picante, pues la podéis trocear y seguramente se pone mucho más picante. Ahora voy a poner un colador y voy a ir vertiendo el caldo obtenido de cocer los mejillones con el vino y lo paso a través de un colador por si ha quedado algo de tierrecilla que no caiga en nuestra salsa. No lo voy a añadir todo porque quiero ir viendo la textura que va teniendo la salsa. Si hace falta añadir un poquito más, pues del que me he reservado se lo añado. Mezclo bien y ahora voy a dejar cocer por espacio de unos 10 minutitos a fuego medio. Han pasado 5 minutos y he probado de sabor y para mi gusto estaba perfecto. Le voy a añadir un poco más del caldo. Lo mezclo. Añado perejil, abundante porque estamos haciendo una salsa verde. Mezclo un poquito más y sigo cocinando los 5 minutitos que faltan.
Ya han pasado los 10 minutos de cocción de la salsa y en este momento le voy a añadir los mejillones que le retiré parte de la concha. Lo voy a mezclar bien y voy a esperar a que cuezan durante un par de minutos y ya los tenemos listos para servir. Más rápido y más fácil no puede ser y además aquí huele delicioso, seguro que están increíblemente ricos. Y listo nuestro riquísimo mejillones, solamente nos falta rociar con un poquito más de perejil picado por encima y ya los tenemos listos para disfrutar. Como siempre os digo, probadlo, os va a encantar. Ya ha llegado la hora de probarlo y mirad, voy a coger uno y os voy a enseñar cómo queda de jugoso y riquísimo estos mejillones. Así que voy a probarlo y enseguida os cuento qué tal está por vosotros. Riquísimo, por favor. ¡Mua! Delicioso. Una receta más fácil no puede ser y más rica no puede estar. No dejéis de hacerla, que con ella vais a triunfar. Y os recuerdo que me regaléis ese dedito arriba si os ha gustado la receta y que no os perdáis mis próximos vídeos, dos nuevos cada semana. Os espero.